Buenas a todos, aquí estamos para recuperar el tiempo perdido y arrancar con otro consultorio. Esta vez lo hemos enfocado, hemos recopilado pues bastantes preguntas sobre todo de nutrición, o sea, alimentación en carrera y ese tipo de cosas. Así para empezar, Juanma del Moral me pregunta, que su pregunta es ¿cómo hago el tema de las dietas? Ya que estos entrenos que te pegas o las dobles sesiones deberías meter mucha pasta, carne. Y que él cuando mete muchos entrenamientos, mucha intensidad, pues le bajan las defensas. Que si toma algún suplemento y este tipo de cosas. Pues mira, yo todo eso lo controlo más o menos mediante una aplicación que se llama MyFitnessPal. En esta aplicación, no sé si lo podrás ver bien, aquí te pone, pues por ejemplo, yo me he puesto un objetivo de 1500 al día. Ya que mi trabajo, a pesar de que yo entreno mucho, mi trabajo es un... O sea, aquí cuando tú pones la actividad... Mi trabajo es siempre estar sentado, o sea, yo entreno mucho al día, es verdad, pero el resto del día estoy prácticamente sedentario, entonces mi objetivo es de 1500. Y luego, en función del ejercicio, pues te calcula las calorías que debes ir comiendo. Pues por ejemplo, el otro día 1500 más 1800, pues comía 3300. El otro día, pues 1300 de ejercicio, 2800. El otro día, pues 1400 de ejercicio, 2900. 2400, es decir... Lo bueno de esta aplicación es que en función de lo que tú entrenas y los objetivos que tú le has puesto, pues te mete más o menos calorías. Luego también puedes tener la opción de coger tú y meterle los alimentos mediante un código de barras y te va calculando lo que tú gastas, lo que tú consumes y te hace pues una media bastante real y aproximada. Así te aseguras que los días que entrenas poco, comes poco y los días que entrenas mucho, comes mucho. Así es una buena forma de no pasarte. Luego, lo que me comentas para las defensas, pues, por ejemplo, un mes antes de la Transvulcania, un mes antes del Mont Blanc, del GR o de carreras importantes, pues solo tomar, o sea, solo tomar el K-Wiss Immune, que es simplemente, pues, un recuperador, pero que lleva, creo que era un poquito más de creo que era de arginina o de un aminoácido que lo que te hacía era te subía las defensas. Entonces, mediante este batido, pues me lo tomaba en el desayuno, pues con mis tostitas de avena o etcétera, y mejoras bastante pues el tema de que te suban las defensas en entrenamientos o en épocas de mucha carga, da igual que sea verano o invierno. Por ejemplo, ahora cuando falta un mes para el Mont Blanc, pues me lo iré tomando. Y básicamente con esos consejos de lo del K-Wix y lo de la aplicación de MyFitnessPal, es entre otras cosas lo que más cuido del tema. Luego también tengo recuperadores para después, aminoácidos, pero la proteína nocturna, pero eso ya lo iremos explicando en futuros vídeos. Luego la siguiente pregunta, me preguntan que si solo suelo comer en las carreras prácticamente líquido, y la verdad es que sí. Yo todas las carreras las suelo hacer a base de bidones de sub 9, los llevo así o así si los tengo que hacer, pero prácticamente todas las carreras a base de sub 9 y de geles, pues por ejemplo, geles de doble cafeína, de cafeína o geles de cafeína con extra de sal. Luego ahora, por ejemplo, he incluido en la alimentación pues los sub-9, que son como gominolas. Pero prácticamente te podría decir que el 70% de la alimentación es toda a base de líquidos y de geles. A mí me sienta muy bien, porque luego llega un momento que las barritas, alguna vez me como alguna, pero me cuestan mucho de comer. Entonces al final es mucho más práctico coger un gel, hago así, me lo tomo y sigo corriendo, no pierdo tanto tiempo masticando que al final se me hace un poco bola. Luego, ¿cómo sabes el número de kilocalorías que consumes a la hora? ¿Y cómo sabes qué calorías tienen estos alimentos como el sándwich, frutas o frutos secos? Pues esto al final es sencillo. Todos los productos, pues aquí te pone por 100 gramos o por tubo. Pues por ejemplo, este gel, tú lo miras por aquí y te pone pues las calorías que tiene el gel, que está en... Este gel pues tiene 115 calorías. Si coges una barrita, pues lo mismo. Si coges esto, pues lo mismo, 190. Esto, pues 200. Un bidón de sub 9, pues 200. Luego, por ejemplo, pues el tema de alimentos que no son, por ejemplo, sándwiches o que no son... Así, pues un sándwich, pues más o menos lo haces orientativo. Si tú más o menos te pones dos lonchas de pan, son 80 calorías por rebanada, 70. Pues son 140, más si le pones dos cortadas de pavo, más o menos a 15 gramos la loncha de pavo, al final son 30. Pues 30 más 140, 170 calorías puede tener un sándwich de pavo.
Si es con Nutella, pues a lo mejor pues en vez de 170, pues tiene 150. Luego ya depende pues del tamaño de la rebanada, de la cantidad, pero más o menos al final es mirar los ingredientes. Los frutos secos, un puñado de frutos secos vienen a ser unos 40 gramos. Más o menos 100 gramos de frutos secos está entre 600 calorías. Pues más o menos un puñado de frutos secos, así a ojo, viene a ser unas 250 calorías. Entonces, si tú en un avituallamiento te comes un sándwich y te llevas un puñado de frutos secos en el bolsillo, pues te has llevado más o menos 170 más 250, pues unas 400 calorías en energía. Y así poco a poco al final se trata un poco de aprenderse, de buscar en Google pues la composición de los alimentos y te haces enseguida la idea de cuántas calorías tienen. Al final es un poco pues mirártelo y luego pues te lo calculas. Luego, aquí me preguntan que viendo tus calorías consumidas por hora de ejercicio, se me hace muy, muy raro las calorías que consumes para mi reloj consumidas habitualmente. Última carrera de 5 horas 10 minutos me marcaba 3.500 consumidas. Peso 80, 68 kilos y mido 1,79. Y frecuencia cardíaca media 159. Pues esto es muy orientativo al final. Lo del reloj depende mucho de cómo lo hayas configurado, pero más o menos viene a ser por ahí. En pleno esfuerzo, para que os hagáis una idea, podemos llegar a quemar de 400 a 700 calorías la hora. Entonces, una carrera, como me comentas, de 5 horas, pues mínimo a 500 calorías la hora serían 2.500. Si ha sido alto de pulsaciones 159, pues seguramente puedes haberlo elevado hasta 600, 600 y pico, pero más o menos el gasto pues estará ahí. Eso es siempre orientativo, pero no es 100% fiable, porque luego hay un problema, por ejemplo, que nosotros cuando gastamos energía de lo que comemos, nosotros estamos gastando energía, una parte del glucógeno, que es el que tenemos que reponer, y una parte de las grasas. Entonces no tenemos que reponer el 100% de lo que hemos gastado, es decir, tenemos que reponer el 100% del glucógeno, no de las grasas. Entonces más o menos una carrera de, como he dicho, de 5 o 6 horas, con que repongas el 70, 60 % en energía, asumimos que el otro 30%, 20 o 40%, depende de la intensidad, lo estamos tirando de las grasas. Luego me pregunta también Sharikua Runner y las sales, porque el sub-9 y los geles no tienen sales, entre comillas, o sea, el sub-9, los Sport Bits que llevan sodio, y luego, por ejemplo, estos geles que te llevan también sal, pues son geles. Este te lleva, por ejemplo, 280 miligramos de sodio. Es decir, yo prácticamente es verdad que no suelo tomar mucha cantidad de sales, pero es que, por ejemplo, los Sport Beats ya llevan sal. Los geles, alguna vez combino también geles que llevan cafeína y sal. Y si no, pues alguna vez me tomo alguna pastilla de sal. O si no, simplemente en un avituallamiento cojo un puñado de frutos secos y ya tengo prácticamente la sal necesaria. Lo que no hay que confundir aquí es que las sales las tomo principalmente por retener líquidos y por mantener un sistema de hidratación, un índice de hidratación óptimo, no por el tema de calambres, ya que el tema de calambres lo hablaremos en futuros vídeos, pero es un tema que va más relacionado con problemas de fuerza o de fatiga. Así que, pero prácticamente al final se trata de lo mismo, pues de buscar geles con sales, productos que lleven sales y si no, pues una pastillita de sal o dos cada hora y solucionado. Luego me preguntan también que, a ver, ¿cómo calculo las calorías que necesito? Entiendo que esas consumes 300 calorías a la hora corresponden al total. Y tienes en cuenta lo que se quema de grasas y reservas. Pues esto al final es lo que he dicho. Se quema un porcentaje de grasa y un porcentaje de glucógeno. Pues al final, más o menos, respetando la regla de los 60 a 90 a 120 gramos de hidratos por hora o 300 calorías la hora, lo tienes todo cubierto. Así que yo principalmente pues lo hago así. Intento comer de 300 a 350 calorías la hora, como he dicho en otros vídeos, como en el de Chiva o en el GR, pues a base de un bidón de sub-9 que son 200 o con un gel que son 100, pues ya son 300 a la hora. Un Sport Beach y un sub-9 pues son 400. Aquí tendría para 90 minutos. Y es un poco pues ir jugando con lo que comes y lo que gastas. Pero básicamente saber exactamente el porcentaje que gastas de grasa y el porcentaje que gastas de hidrato es muy difícil, por no decir imposible. Así que te tienes que orientar entre los 60, 90, 100, 120 hidratos de carbono a la hora.
Y básicamente con eso hemos respondido bastantes consultas de nutrición. Así que cualquier duda que tengáis, me la dejáis aquí abajo en las respuestas. Intentar, por favor, ponerme todas las consultas en el canal de YouTube, porque así luego es más fácil recopilarlas, buscarlas y responderlas. Y para cualquier cosa, consulta, duda, pues me tenéis aquí. Me hacéis una consulta y enseguida seguro que la respondemos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.